un ilícito en sección Chacra, acá pegado a lo que es el club hípico, y asimismo lindero a la ruta nacional 250. Concretamente estarían sustrayendo, ¿no es cierto?, cebolla, ¿no es cierto?, de una plantación que hay en ese lugar. Efectivamente, cuando acude el personal policial, se entrevista con el cuidador y el quien había se había percatado de esta situación, aporta los datos, ¿no es cierto?, indiciarios de identificación de un vehículo, una camioneta, una tipo Ducato, color blanca. Recientemente había sustraído bolsas de cebolla de montículos que estaban en ese terreno, y había emprendido fuga con dirección a Luis Beltrán por ruta nacional 250. Es que bueno, se inicia la búsqueda y persecución, logrando ser detectado y interceptado este rodado ya sobre ruta nacional 22, pasando la ciudad de Cholechuel, a unos 5 kilómetros del aeroclub de esa localidad, siempre con dirección a Río Colorado. Bueno, este vehículo se trató efectivamente de una Ducato color blanca, en la cual iba conducida por una persona mayor de edad, nacionalidad chilena, 55 años, que sería oriunda de esta localidad, al menos ahí tiene registrado su domicilio, en el Río Colorado, pero aparentemente es oriunda de la localidad de la provincia de La Pampa. Bueno, esta persona transportaba 9 bolsas de cebolla, las cuales prima facie tenían correspondencia con las sustraídas en el lugar que en principio mencionamos.